Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos un día más a clase de matemáticas. Vamos a dar inicio, vamos a hacerlo con una pequeña oración. Así es que inclinemos nuestros rostros. Amadísimo Padre Celestial Jehová, te damos gracias por este nuevo día, por este nuevo amanecer. Pedimos que fortalezcas cada uno de nuestros corazones durante este día, durante el transcurso de nuestra vida. Asimismo, te agradecemos porque nos tienes aquí reunidos para recibir un día más de clases, para aprender temas nuevos. Amadísimo Padre, te agradecemos por esto, porque nos das la oportunidad de estar conectados, aunque sea por medios virtuales. Somos muy bendecidos con esas cosas, Amadísimo Padre. Igualmente, nos da el alimento diario, no nos falta, y por eso estamos constantemente en agradecimiento. Te pedimos que sigas bendiciendo a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, y no los dejes solos en ningún momento. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Listo, chicos, entonces vamos a dar inicio a la clase. Vamos a continuar con los temas que estamos trabajando. Te pedimos que sigas bendiciendo a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos. ¿Qué es el trinomio cuadrado? Y los vectores, pues no. Entonces vamos a copiar el ejercicio que tenemos. Y pues tenemos ese ejercicio, ¿no? Recordemos sabemos que tenemos algo diferente ahí, pero recordemos que el proceso va a ser el mismo. Así es que, ¿cuál es el primer paso que debemos seguir? Déjenme activarle sus micrófonos, están desactivados. Daniel me dice que hay que ordenar. ¿Estás seguro que es lo que hay que Hay que hacer? multiplicar el primer término por todos los otros. Excelente. Lo primero que vamos a hacer es multiplicar el primer término por todos, por todo, pues no. Déjenme un minuto. Y, ok, al multiplicar, ¿qué tendríamos? Vamos a ver. Vamos a tomar A y vamos a multiplicar por todo, que es lo que nos dice el compañero. ¿Cuánto nos quedaría? Están en cama todavía, están dormidos, nadie responde. Natasha, ¿cuánto nos quedaría? Nadia, Braulio, recomendemos que el primero y el segundo regularmente no lo multiplicamos. Queda 6 por 6m al cuadrado menos 13 por 6am menos, ahí sí,
¿Cuánto nos quedaría 6 por 15? 90. 90. ¿90 qué? AM al cuadrado. Solo A al cuadrado. Solo A al cuadrado. Perdón, A al cuadrado. Entonces ya tenemos esa parte. Perfecto. Luego, ¿qué más debemos hacer? Obviamente lo vamos a ir agrupando, pues, ¿no? En lo que serían cuadrados, que sabemos que me queda 6m, esto al cuadrado. Sabemos que 6 por 6 es lo mismo que decir 6 al cuadrado. Lo que estoy haciendo es sacando el cuadrado para que esto se parezca algo a esto. Menos 13 por 6 AM. O si quieren ver que se parezca un poquito más, de pronto lo ordenan. Pero es lo mismo, ¿no? Para que sea similar. Menos 90 al cuadrado. Ya tenemos eso, ahora sí, un número que multiplicado por otro me dé 13 y que sumado me dé, perdón, multiplicado me dé 90 y que sumado me dé 13. Mientras tanto, yo voy poniendo lo de aquí, ¿no? El cuadrado de esto, que sería así, ¿no? La raíz de esto. ¿Cuánto les da, chicos? 5 por cuánto? 18 por 5. Correcto, 18 por 5. ¿Qué signos? El 18 negativo. El 18 negativo. ¿Y el 5, positivo o negativo? Positivo. Positivo, correcto, ok. ¿Qué más debemos hacer luego? A dividirlo por toda la ecuación. Correcto, como al inicio multiplicamos, obviamente no podemos dejar ahí. Ahora tenemos que dividir. Para eso, pues, mínimo común múltiplo entre de aquí, para simplificar, ¿no? Mínimo común múltiplo. Tres. El tres. El 3, excelente. Pero lo correcto hubiera sido que me digan el 6. 6 dividido para 6 a 1, me quedaba m menos 18 dividido para 6. ¿A? 3. Seis, seis, se va. ¿Cuánto me queda de resultado? M menos 3, 6M más 5. El proceso es el mismo, no cambia nada.
El otro ejercicio les queda como actividad. Pasemos a vectores. Antes de continuar, cuéntenme, ¿qué necesitaba para encontrar mi ecuación general? Un vector y un punto. Un punto y un vector. Excelente, necesitamos un punto y un vector. Con dos vectores no puedo encontrar. Con dos puntos tampoco. Excelente. Muy bien. Ecuación general. ¿Cuál era la fórmula de la ecuación general? Natasha, ¿cuál era la fórmula? Natasha siempre se me distrae. ¿Qué hay afuera, Natasha, que queda yendo para afuera? Daniel, ¿cuál es la fórmula? A igual a vector Y. A igual a vector Y. No, no, no. Ese es que es A, que es B. Quiero la fórmula de la ecuación general. A x más b y, correcto, más c es igual a cero. Esa es nuestra fórmula de la ecuación general. Aparte de la ecuación general, ¿qué más teníamos? La ecuación. Valor explícito, ecuación explícita. Correcto. La ecuación explícita. ¿Y cuál era la fórmula de la ecuación explícita? Y es igual a vector de Y sobre vector de X. Vector de Y sobre vector de X por X menos ¿qué? Lo mismo. Lo mismo que está aquí en la primera parte del vector, tomamos Y sobre del vector, tomamos X. Por el punto en X. ¿Por qué? Por el punto en X, excelente. Más el punto en Y. El punto en Y, perfecto. Una vez que ya conocemos eso, lo demás, nos falta saber qué es A, qué es B y qué es C. Vamos a poner A, B y C. Ahora sí, ¿qué es A? Vector Y. El vector en Y. ¿Qué es B? Menos vector X. Menos el vector en X. ¿Qué es C? Menos el vector en Y por punto X más vector en X por punto en Y. Correcto. Menos del vector tomamos Y por el punto en X más el vector en X por el punto en Y. Excelente. Muy bien, jóvenes. Y ya tenemos ahí todo. ¿Qué más nos hace falta? Solamente con los profesores. Listo. Listo, Sofía. Iba a copiar el punto. Entonces nos hace falta solamente ya tener los puntos para poder resolver los ejercicios. Del cual tenemos que C es igual a 3 en X menos 4 en Y. Y B tenemos 1 menos 7. Es lo que tenemos. Es lo que nos han dado y es con lo que tenemos que trabajar. Braulio, ¿cuál es el vector y cuál es el punto?
Chicos, recuerden que este parcial depende. El vector es B. El vector es B, me dice Braulio, ¿ya? Y el punto entonces sería C. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Seguros? ¿Qué dice el King? ¿Qué dice Mauricio? Sí, Mauricio. El vector es el que lleva la B y la raya. El vector es B porque tiene raya, dice. Este, ¿qué dice Axel? Porque el vector es B ya que está en minúscula y tiene la raya del vector, por decirlo así. Y la C es el punto ya que está en mayúscula. Sí, en realidad está en lo correcto, pero lo que quería es que eso me den seguridad, lo digan con seguridad. Sí, está muy bien. El vector, ya se lo explicó también Briana, bueno, aunque se, no sé si es mi internet o el de ustedes, me habían entrecortado, que el vector es B, ¿por qué? Una, está en minúscula y aparte tiene una pequeña flecha. El punto es C porque está en mayúscula y obviamente no tiene la flecha, pues no. Ese es el punto. Entonces ya tenemos lo que necesitamos. Un punto y un vector. ¿Qué más vamos a hacer? Pues ahora sí, trabajemos. Saquemos qué es A, qué es B y qué es C. ¿Qué es A entonces? A me dice que es en donde está de mi vector tomemos Y. B me dice que de mi vector tomemos X. Y C, pues, ese sí, hay que realizar una pequeña multiplicación. ¿Alguien me quería decir el vector de A? Por ahí medio lo escuché. 7, menos 7. Menos 7. Desde el punto tomamos Y, menos 7, excelente. En B, dice que está negativo. ¿Y qué tomamos? Es 1. No. Tomamos 1, correcto. ¿Y C cómo quedaría? Dice que primero va negativo, del vector tomemos Y, entonces ¿cuál vamos a tomar? Menos 7. Menos 7. Menos 7 por del punto tomamos X, ¿cuál será? 3. Más del vector tomamos X. 1. 1. Por del punto tomamos Y. Menos 4. Menos 4. Y procedemos a resolver, ¿no? Menos por menos más. 7 por 3. 3. Estamos nulos en las tablas. Más por menos menos. 1 por 4. 4. 21 menos 4. 17. Excelente. Ya tenemos A, B, C. Perfecto. Entonces, ¿cuál será nuestra ecuación general? X menos 7X. 7X. Menos 1Y. Más 17 igual a 0. Excelente. Ya tenemos la primera respuesta, la ecuación general. Ahora encontremos la ecuación explícita con lo que está aquí. Entonces dice que Y es igual a qué. Del vector tomemos Y. ¿Cuánto sería? Menos 7. Menos 7. Menos 7 sobre cuánto? Sobre 1. Sobre 1. Sobre 1, eso por X menos lo mismo que está aquí, menos 7 sobre 1 por... ¿Por cuánto? 3. Por 3 más...
¿Más quién? Menos 4. Menos 4. Pasamos a resolver. Sabemos que cuando está uno de denominador, quedaría lo mismo. Me queda menos 7x menos 7 por 3. 21. Menos por más. Menos. Y continuamos resolviendo. Menos 7x. Este proceso ya se vuelve repetitivo. Lo complejo aquí, chicos, en mi parecer, lo complejo que podría yo decirle es saber qué es A, qué es B y qué es C. Y bueno, puedes reemplazar, encontrar. Porque esto de aquí ya es repetitivo, solamente es cuestión de reemplazar nomás. Si nosotros ya sabemos qué es A, qué es B, qué es C, lo demás es reemplazar. Valor numérico le llaman en octavo de básico, si no me equivoco. Menos por menos, más. 21 menos 4, que nos da que Y es igual a menos 7X. 21 menos 4. Y ya tenemos ahí la segunda respuesta. Entonces, vamos a trabajar, chicos. Trabajemos los ejercicios que tenemos ahí. En cuestiones de clase, ahí nos quedaríamos. Pero nosotros vamos a seguir trabajando. Así es que